Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystals. Y esta va a ser el Let's Play que va a reemplazar a Dragon Ball Z, el ataque de los Saiyajins, una vez que ya haya terminado. Y listo. Ahí tenemos a Crystals. Es un juego 100% de... Este Let's Play va a ser en un juego 100% en PC. En PC nativo. Durante mucho tiempo he estado grabando en emulador, así que voy a empezar. Bueno, voy a... De vez en cuando hay que cambiar un poco... Hay que variar un poco, ¿no creen? Y sí, este juego fue desarrollado por Dreams, ¿sí? Y Modus. Y es como una carta de amor a los JRPG. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. Ups, me equivoqué, me estaba equivocando. Ya ha empezado, ya me estoy equivocando de botón. Qué cosas, ¿no? Y sí, las pantallas de carga de por sí son... tardan bastante, tardan lo suyo. This is a real fight, Chris Bell. Time to use your new skills. Be swift, be precise. First, select attack, and then choose your target. Finally, just as the attack connects, press the button one more time to do a double slash. Como lo ven, ya esa vez no... Como ya viene doblado, ya no sea necesario que haga las voces. Como dije, va a ser como muy diferente a los que yo he grabado. Y listo. Y ahí empezamos. Fuertemente con una batalla contra un enemigo. Y sí. Esa mecánica de los comandos de acción me recuerdan a los dos primeros Paper Mario. No sé cuál otro JRPG o RPG me recuerda, aunque total, casi no los distingo. Be cautious. Watch the opponent's attack and press the button right when they hit you to block most of the damage. Y listo. Bueno. De un aviso que no siempre podré hacer parries. Hay momentos en que hago los parries y hay otros momentos en que los deflecto o simplemente recibo de lleno el ataque del enemigo. Now, give it your all. Finish it off. Y sí, como lo habrán notado, no hay doblaje ni en español, castellano, ni en latino. Listo para la acción. Done, Chris Bell, but I am afraid our work is not done here. Who are you supposed to be? Hello, my name is... Tell me if we survive. You know how to fight? Let us show him. Y ahí tenemos otro de un aliado. Vamos a lanzarle burbujas de agua. Not bad. I'm Christopher, by the way. Y listo. Vaya, qué curioso. Ambos empiezan con Chris. Chris Bell, Christopher. Curiosa coincidencia.
Y listo, ahí está el ataque normal de Christopher. Embate con escudo. Vaya, vaya, transforma su escudo en dos cuchillas. No empuja con el escudo así como el Capitán América o algo por el estilo. O como Link en Twilight Princess cuando intenta desequilibrar al enemigo. There. That's two less of them. Been chasing those things since I left Sinclarity. We've got to stop them before they reach town. And exactly how do you plan to do that? Hold your ground. They won't get past us. Look, Volcano. They broke our four goblins. How adorable. Can we keep them? Gally, we've talked about this. No more pets until... Until I stop murdering them. I know, I know. I just want to play. Not my fault they're all so bad. Como bien sádica la Gale. And that's why we can't have nice things. Bueno, esa Volcano sí que es como la voz de la razón entre las dos hermanas. Y por cierto, por defecto, aparece en inglés, pero se puede cambiar al español en PC. Simplemente habría que ir a cambiar un poco el idioma del teclado a lo de, bueno, en el caso de que sea en Latinoamérica, en español latinoamericano. Y bueno, dejemos de chácharas y empecemos con la acción. Movimiento doble. Vaya, se nota que tiene una muy buena defensa, demasiado buena. Voy a intentar con burbuja de agua. Not even a scratch. Bueno, a veces no lo hago muy a tiempo. Crispel, it is time. Use the crystals. The crystals. Y ahí comienza Chris Sale. Ese es el Putin. Apenas comienza. Te damos la bienvenida al pueblo de Narim. He aquí nuestro punto de partida. Se robó una rosa. ¿Qué cosas, no? Crispel. Crispel. Where are you? Crispel. I better not keep her waiting. Bueno, por ahora. Vaya, vaya. Por ahora empieza a moverse sola. Y ahí comenzamos. Una guía práctica. Usar las teclas de cursores para moverse en la dirección deseada y pulsa Z para interactuar con las personas o los objetos. Bueno, hubiera colocado mejor objetos, pero bueno, cada cual a lo suyo y listo. Y sí, no es con el botón, no es con la tecla donde por lo general siempre presiono para cualquier tipo de acción. Así como en algunos juegos de RPG o cosas por el estilo. Sino que es con la Z. Que me imagino que de por sí, por defecto así viene en el emulador de Game Boy Advance o Game Boy. Si mal no me equivoco. Bueno, tenemos llante chara y vamos a hablar con la madre superiora. Crispel, finally. Did you prune the roses yet? I'm sorry, Mother Superior. It's just my rose. The frog. It took it. Enough. I've seen that look before.
find that rose, then hurry back. There's work to do and no time to waste. Go on. Yes, Mother Superior. Thank you, Mother Superior. And be careful. I worry about you. Bueno, antes de nada voy a ir a explorar el espacio. So many chores. The kids in town get to go out and play. Bueno. Vaya, vaya, qué cosas pasan en el orfanato. ¿No creen? I miss your grandma, Chris. And how it used to be around here. If I pick every strawberry right now, maybe I won't have to do it ever again. Hay toda clase de cultivos en el orfanato, vea pues. Ah, aquí está. These just bloomed yesterday. If I take extra care of them today, they'll be even prettier tomorrow. Bueno, es bueno tener positivismo de vez en cuando. Y sí, ya está todo explorado y ahora sí, en marcha. Como que los gráficos del juego como que son un deleite para la vista. Bueno, y por no hablar de la música. Y listo. Pulsa para ver tu objetivo actual. I have to get my rose back. Sí, pueda que de pronto me equivoque botón presionando la A en lugar de la Z. Lovely day for a walk in the woods. Pues sí, un buen día. Chris Bell, what's the hurry? Good morning, Marco. Have you seen a little yellow frog? A frog? Well, sure. Maybe wearing a top hat? Carrying a rose? A top hat? Then no. Maybe try the mayor's estate. There's always something going on there. I'll try. Thanks, Marco. Sorry to bother you. Are you kidding? That's the most interesting thing I'll hear all day. Bueno, sí que hay mucho positivismo. Norte, Catedral de Nadrin. Sur, Plaza Mayor. Este, camino a los campos de cultivo. Y el oeste, el orfanato de Nadrin. Es curioso que en el orfanato de Nadrin haya solo niñas. Check out the cool sticker we found. It's a skull. Vaya, vaya. Qué cosas, ¿no? Norte, plaza, la catedral. Sur, la salida del pueblo. Este, la mansión del alcalde. Y el oeste, la boticaria y el carpintero. Bien. That Marco is never home. He will inherit this one day. He should help me take care of it. Vaya, me imagino que Marco es aquel chico que estaba en la plaza de Nadrin. Bueno, no le puse mucho cuidado al nombre, que digamos. Think about the future. It's not just the farms that'll be renovated. It's the orphanage, the shops, the whole town! Your future fouls the land, poisons the water. Goblin raiding parties are burning our fields. Money, power, your precious industry. That's all you care about now. How dare you? Where's your proof? Proof? Look around you. Look at our crops. Then sell your lands, Robert! Don't let it trouble you any longer. It's what's best for the town. Vaya, una solución bastante facilista de parte del alcalde. Cosa. It's best for someone, but not the town. You seem to be doing just fine. Now, see here, I never... Mr. Mayor, we have a visitor. Hello, Chris Bell. What do you want? Hello, Miss Lana. I was looking for a yellow frog with a top hat. Of course you were. Try the northern fields.
That's where all the little pests go, hmm? May the lady light your way, Crispo. Too many in town have strayed from her grace. Oh, thank you. I should go. Vaya, vaya. Así que la rana estaba aquí todo el tiempo y casi nadie la habrá visto. Bueno. Ahora. Encontramos un zumo curativo. Ahí podemos encontrar cofres en algunos lugares. Guardia que está en silencio. Y ahí vamos a los campos de cultivos. A veces las pantallas de carga tardan más o tardan menos. Bueno, primero, antes de hablar con ella, cofre, un frasco de plumas. Un momento. Este es como los revivires y este como las pociones. Bueno, estoy usando a Pokémon como una base. Y ahí está la rana de nuevo. Vaya, sí que estaba bien escondida esa rana. Es curioso que como que en algunos textos como que resaltan algunas palabras claves, como los lugares y cosas por el estilo. Ahora sí, vamos derechito hasta la catedral. Y aquí viene. Wow. Hasta las cinemáticas se ven. Son una maravilla de arte. Y bueno, también se vio a esa rana, pero Crispel parece no haberla notado. Y conseguimos la rosa. Esa rana, mire por donde se mire, es un as del escondite. Vaya, vaya, vaya con ese vitral. Y ahí es el comienzo. Ahí comienza a conseguir sus poderes. Actually, you are. You have opened the crystals of time, Crispel. How do you know my name? So many questions. Matthias the Frog at your service. I have been keeping an eye on you for some time now. On me? Why? I suspected you had been chosen, my dear. It appears I was correct. Chosen? By whom? What are these crystals?
more questions. The past and the future have revealed themselves to you. Come, see for yourself. I can't. I don't want this. Nothing to fear, child. You have much to learn about your powers. Powers? This is a curse. Why is this even happening? You're upset. Perfectly understandable. But I know someone who can help. He lives in a little hut down by the lake. Leave town? Mother Superior will worry. She would be very worried if she saw you like this. Is it another talking frog? If only. But sadly, no. Trust me, little one. Let us go immediately. Vaya primera impresión. Pues sí. Por un lado se puede ver el pasado y por otro lado el futuro. Y ahora vamos a salir del pueblo. Guarda la partida mientras estás en el supramundo. Ve al menú principal y elige la opción de guardado. Recuerda guardar con frecuencia. De acuerdo. Este es el supramundo. Yo lo llamaría un minimapa. El minimapa de toda la vida. Puedes explorar por aquí por si las moscas de pronto encuentre algún cofre o algo. Hasta el supramundo se ve impresionante. Vaya, este objeto parece sospechoso. These strange ruins have been here ever since I can remember. Tengo el presentimiento que las veremos más adelante. Por ahora, vamos a dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!